Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles las novedades del mundo universitario y del ámbito cultural. En el programa del día de hoy vamos a hablar con alumnos extranjeros que están realizando un intercambio en nuestra universidad, además, como siempre, el momento cultural de nuestro programa, pero vamos a empezar hablando de lo que es la vida institucional de la UNER, porque en un acto llevado a cabo en Concepción del Uruguay, ciudad donde funciona el rectorado de la universidad, Jorge Gerard asumió por 4 años más como rector por el periodo 2014-2018. Compartimos ahora el informe. Nacional de Entre Ríos tomará nuevamente posesión del cargo que ocupa para conducir los destinos de esta universidad pública durante el periodo 2014-2018. Esta es una universidad de puertas abiertas que ofrece posibilidad a sus jóvenes y para eso vamos a seguir trabajando estos 4 años. Estos 4 años de trabajo anteriores nos han fortalecido mucho porque nos conocemos, confiamos en nosotros mismos y el trabajo entonces nos ha llevado adelante muchísimos proyectos, hemos superado situaciones difíciles y creo que la pluralidad de ideas es una fortaleza de nuestra universidad y que la dispersión en la provincia también es una fortaleza de nuestra universidad en la medida que esa dispersión sea para unirnos, para afianzarnos al territorio y no para dividirnos. ¿Qué significa poder acompañar a nuestra universidad en este momento tan especial como es el recambio institucional que cada 4 años se produce? Es un honor para nosotros estar acá porque tenemos una concepción que se enmarca en un proyecto político que entiende que la universidad tiene que estar realmente al servicio de la sociedad. Qué bien que la Universidad de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Entre Ríos, lo reeligió a Jorge para dar continuidad a la tarea que él viene desarrollando en relación con la inclusión, con el fortalecimiento y la pertinencia de las actividades científicas y tecnológicas de investigación, el mejoramiento de las distintas propuestas académicas, el ir haciendo una universidad cada vez más inclusiva y al mismo tiempo de cada vez más calidad. Para nosotros, en primer lugar, es renovar un compromiso, porque felizmente la articulación de lo que son las universidades entrerrianas y la Universidad Nacional de Entre Ríos con el gobierno ha sido importante y alentamos que esta muy buena relación continúe. El rector reelecto, Jorge Gerard, firmará el acta a la que dimos lectura. Yo lo veo con alegría por las dos razones. Una, por razón institucional, que se cumple normalmente con los sistemas instalados que está determinado en el estatuto y la ley, con la ley y estatuto. Y el segundo tema es porque Gerard es un amigo que ha llevado adelante la universidad durante estos 4 años con éxito. Con gran emoción, sinceramente. Es una etapa muy importante de mi vida, que al final la suerte me favoreció, me ayudó y bueno, se concretó, no solo fue la acción mía, fue la acción de mucha gente, ¿no es cierto? Pero bueno, me tocó a mí y que la veo avanzando, progresando. En eso yo no tengo nada que más que agradecerle a toda la gente que ha trabajado durante tanto tiempo para llevar a la Universidad Nacional de Entre Ríos al sitial que la han llevado y sobre todo a nuestra ciudad y sobre todo al rectorado, ¿no? El manejo de estos fondos públicos, el esfuerzo de nuestro pueblo por sostener una universidad pública gratuita tiene que estar compensada con un mayor compromiso y un mayor accionar de la universidad con la sociedad. Hemos trabajado muy bien durante todo este tiempo con la UNER y esperamos en este periodo profundizar la relación.
Bueno, yo creo que el tema fundamental es, bueno, todos estos hechos democráticos que se dan dentro de la universidad, con la total, digamos, libertad y autonomía que tiene la Universidad de Argentina, que puedan desarrollarse estos actos cada 4 años y que realmente, bueno, en este caso ha sido de reelección. Yo creo que esto hace muy bien al tema democrático y la universidad lo tiene muy bien, digamos, muy bien visto esto y lo lleva muy bien en la práctica. Además, no solamente lo dice, sino que lo practica. Eso por un lado. Y después el tema de la Universidad de Entre Ríos, siempre distinguimos, a diferencia de otras universidades, que tiene posicionamiento en toda la provincia. Si en distintos lugares realmente la universidad está posicionada y está posicionada con temas que le interesa a la provincia. En primer lugar, nosotros valoramos que la universidad haya empezado a acompañar lo que son las demandas de la provincia, las necesidades de la gente, que no es un detalle menor. Se puede buscar la excelencia, se puede buscar los niveles de título de pregrado, grado, posgrado, pero también acompañar lo que es el crecimiento de la provincia y sus necesidades me parece importante. Y en segundo lugar, porque creo que esa es la mirada del rector y creo yo que ha de ser por supuesto la de los decanos, lo que tiene que ver con la pertinencia de la carrera. En el caso de la Secretaría de Políticas Universitarias, un poco señalaba usted las grandes líneas de trabajo, ¿en cuáles cree usted que debería profundizarse con universidades como la de Entre Ríos, que son universidades pequeñas del interior, pero con un gran desarrollo regional? Sí, creo que en realidad las universidades pequeñas tienen un potencial que en estos tiempos, en las necesidades de este siglo, realmente las convierte en las universidades más importantes. La universidad tradicional, esa encerrada, enclaustrada, tiene muy pocas posibilidades de cambiar. O es muy difícil cambiar una universidad que está conformada por más de 300.000 personas. En cambio, una universidad más pequeña, más distribuida territorialmente, como el caso de la UNER, en realidad es el modelo de universidad que nosotros entendemos que tenemos que profundizar para poder llegar cada vez más contribuir a resolver las necesidades de la gente, digamos. Más allá del discurso, en hecho concreto, contribuyendo al mejoramiento de los procesos productivos, contribuyendo a generar más fuentes de trabajo y que esas fuentes de trabajo sean de más calidad y a la vez haciendo que cada vez más puedan estudiar jóvenes de familias en los que probablemente sean los primeros que acceden a la universidad. Eso pasa en general en las universidades como esta y creo que son las universidades del presente y la del futuro. El conocimiento, los recursos humanos, va a ser el patrimonio más importante para los próximos años. Por eso tenemos que trabajar con nuestros jóvenes, formando recursos humanos. Es verdaderamente lo que nos va a asegurar un desarrollo a mediano y largo plazo. Y ese conocimiento, ese patrimonio, adquiere valor significativo cuando se transfiere a la sociedad. De nada sirve la puerta cerrada de un laboratorio. De nada sirve la universidad sin sus alumnos. De nada sirve la universidad sin sus graduados. Por lo tanto, convoco a todos, mayorías y minorías, decanos y vicedecanos, a todos los funcionarios de la universidad, a trabajar por una universidad más grande. Construyamos juntos la universidad que queremos. Nada más. Continuamos con el recorrido por las facultades de nuestra universidad. En este programa reflejamos las actividades y las nuevas propuestas de la Facultad de Bromatología en Gualeguaychú y la Facultad de Ciencias de la Salud en Concepción del Uruguay. Dialogamos con los decanos de ambas facultades. Considero que para que una facultad crezca, tenemos que favorecer mucho la investigación porque es la generadora de conocimientos, la extensión porque se hace la transferencia hacia el medio y la oferta educativa que queremos ampliar. Yo creo que hay que planificar, organizar y hacer como un plan de desarrollo, ¿no? La investigación por el lado de CONICET y de los programas que CONICET tiene ahora en esta etapa de gobierno nos permite, por ejemplo, traer investigadores formados, doctores formados
que eso va a ayudar mucho a la investigación en la facultad, porque son recursos humanos formados que se pueden aprovechar rápidamente y que pueden ser de refuerzo para los que ya tenemos, ¿no? Y académicamente afianzar lo que tenemos y desarrollar nuevas ofertas a partir de un ciclo básico común que tenemos. Es mi intención también la terminalidad de alguna de esas carreras en Gualeguaychú, de a poco, por supuesto, planificando, porque además tenemos en vista la construcción de un nuevo edificio que nos va a permitir recibir más alumnos, vamos a tener más laboratorios, más espacio para trabajar. Nosotros lo que tenemos muy claro, que como Facultad de Ciencias de la Salud tenemos una misión que tiene que ver con formar recursos humanos de alta cualificación, y en ese sentido vamos a poner foco en la calidad académica de las carreras de grado y posgrado. Y es una facultad realmente con una proyección importante en la región. Entonces, decíamos, dentro de los ejes, el eje primordial es el desarrollo académico, la calidad educativa, con seguir formándonos los docentes y avanzar en proyectos que ya tienen estabilidad, pero también en nuevos proyectos como la carrera de medicina, que es un viejo anhelo que en otras entrevistas en la gestión anterior me habrás escuchado proponerlo, porque conforma la carrera que faltaba para completar el equipo de salud que tenga una lógica, una concepción de salud y una formación definida por nuestro proyecto institucional, ¿no? Los estudiantes tienen su lugar en la red, a un solo clic de tu universidad. Noticias de interés para ingresantes y alumnos de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estudiantes UNER. Sumate. Nuestra universidad, a través de varios programas de intercambio internacional, da a los estudiantes la posibilidad de completar sus estudios en el extranjero, a la vez que recibe estudiantes de otros países. En esta oportunidad hablamos con estudiantes venidas de México y de Brasil, que cursan sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Administración en la ciudad de Concordia. Hola, mi nombre es Emma Gabriela Coria Ríos, vengo de la ciudad de Puebla, en la República Mexicana. Estoy estudiando en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la licenciatura en Administración Turística. Soy Ana Lucía Zamora Gallegos y bueno, yo vengo de la Universidad Autónoma de Chapingo, de Texcoco. Allá estoy estudiando la licenciatura en Administración y Negocios y bueno, acá en la Facultad de la UNER, pues curso la carrera de Ciencias de la Administración. Mi nombre es Viviana Clarisa Morones Figueroa, yo vengo de la Universidad de Colima, México, y aquí estoy cursando la licenciatura en Turismo. Mi nombre es Fernanda Fernández, yo soy de Brasil, estoy estudiando Ciencias de la Administración en la UNER. La experiencia más padre que me puedo llevar de un intercambio es el conocerme a mí misma fuera de mi país, fuera de mi lugar de confort, lejos de lo que es estar en casa. Convivir con otras personas que a veces son totalmente diferentes a ti, que tienen otro modo de pensar, otras ideas, pues sí es, tienes que tener la mente muy abierta, ¿no?, para poder convivir. Ha sido muy grato conocer a personas maravillosas, la verdad me han recibido muy bien. La experiencia es muy buena, todas las personas en Argentina muy receptivas. Es una experiencia muy bonita platicar con gente de otro país. La curiosidad que nos da a ambos de saber qué es lo que hay en el lugar donde yo resido, conocer cuáles son las costumbres de los chicos que yo conozco acá, que te incluyan dentro de su círculo, que te inviten a ser parte de ellos, es muy, muy confortante.
es algo muy lindo, ¿no? Porque tú llegas de otro país, no conoces a nadie. Aquí que toman todo el tiempo mate, entonces ha sido una de las mejores experiencias. Y vení con la idea principal de aprender otra cultura y también aprender a hablar español. Y creo que estoy aprendiendo porque ustedes pueden entenderme, ¿no? Vine a conocer, ¿no? Y a aprender, a enriquecer lo que yo he formado en mi país. Y bueno, es muy importante complementar con otra cultura, con otras personas, otros conocimientos. Y bueno, a la vez te das cuenta que lo que tú estás estudiando en tu universidad te va a dar frutos, ¿no? Porque en general es lo que es a nivel mundial. Entonces tú nada más debes de potencializar eso que ya tienes y bueno, aprovecharlo más a fondo. Principalmente la motivación empezó a partir de mis maestros allá en México. Ellos fueron los que iniciaron esta aventura o la experiencia de estar acá. Fueron los que me impulsaron a estar aquí, los que de cierta manera confiaron en mí y me decidieron como representante de mi universidad. Lo que me llama la atención es que aquí utilizan un método maestro, da la clase, alumno escucha, que se difiere mucho de lo que es en México, en el que el maestro y el alumno interactúan a la par. Lo que me gusta es que los maestros están bien preparados, en el caso de la licenciatura en turismo de la UNER, es una carrera binacional, entonces tiene dos perspectivas, tanto del país de Uruguay como el país argentino. Con los maestros también he tenido muy buena relación, igual coincido con mis compañeras mexicanas, la forma de estudio es muy diferente, en México se trabaja por competencia, pero igual uno viene a aprender cosas nuevas, entonces yo esperaba esto, el cambio, para quizás comparar de cierta manera y no sé, yo sé que aquí hay muchas cosas buenas que yo en México voy a poder implementar o transmitir. El modo de enseñar es lo mismo, básicamente los maestros dan las clases y los alumnos escuchan y hacen preguntas y todo, pero el modo de enseñar es lo mismo. Me gustó mucho los maestros, los funcionarios de la UNER, los colegas de clase, muy, muy, muy legales y estoy muy feliz aquí. Me va a abrir la mente, aprender culturas, otros sabores. Entonces, lo que me decían mis maestros, hoy lo confirmo, que tienen razón y es cierto, y ha sido una de las mejores experiencias. Que todos vengan a Argentina a estudiar en la UNER. Y yo les puedo recomendar mucho hacer y luchar por ser intercambista en cualquier lugar del mundo. Cultura, arte, costumbres. Desde Propuestas rescatamos el valor del trabajo, el saber hacer y la pasión por el hacer. En la Fiesta Nacional de la Artesanía conocimos el trabajo de telar que realiza Adriana Regues de la provincia de Catamarca. ¿Qué es lo que estamos viendo de lo que es esta fábrica de alfombras de Catamarca, de la ciudad de Catamarca? Bueno, buenos días. Estoy realizando un tapiz medida 1.20 por 60 de ancho, con unos dibujos precolombinos. Por empezar, por la tela del urdido, es algodón. La realizan, o sea, ahí en la fábrica hay una parte, un sector que ellos son los que realizan los chicos la tela para poner en el telar, nos dan los diseños, hay un dibujante, él realiza los dibujos, bueno, se ve la medida, la calidad que puede salir de cada diseño, todo lo que se ve, tanto el dibujo como el tejido, todo es a mano. Todo hecho a mano, sí. Hay telares grandes, telares chicos, de distintas medidas. Ya tienen sus años los telares, más de 50 años tienen los telares que hay en la fábrica.
contanos qué significa para vos este, cuando estás aquí frente al telar, estar haciendo tu trabajo. Y a mí me gusta, es un orgullo para mí representar a la fábrica de alfombra, bueno, a Catamarca. O sea, hay que a uno le tiene que gustar para hacer esto. ¿Y cuánto tiempo te lleva a vos terminar este diseño de las dimensiones que nos dijiste al principio? Y 2 meses, trabajando 6 horas por día. Tanto tapices como alfombra de distintas medidas, las realizamos, bueno, con mucho orgullo. O sea, pues te digo, uno le tiene que gustar, ponerle ganas. ¿La gente te pregunta o simplemente quedan mirando? No, sí, algunos preguntan, otros miran, quedan con los ojos abiertos como diciendo cómo lo hace. ...91.3... Concepción del Uruguay. 91.3... ...100.3... Paraná. Paraná. 97.3 Concordia. Nuestras voces. Nuestras voces. En el sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nuestras voces. Voces nuestras.
Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Recuerden que si quieren comunicarse con nuestra producción, pueden hacerlo en las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla y que pueden volver a ver cada uno de nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.